Y buenas tardes, comenzamos con un programa más de Economía de Bolsillo, lo que tenés que saber sobre la economía real. Mi nombre es Gustavo Giacomo y vamos de lunes a viernes de 19 a 19.30 horas por la señal del canal provincial de Telerred. Como siempre te mencionamos, este compacto de noticias se dedica exclusivamente a lo que tiene que ver con la economía real, la economía de todos los días, la economía de bolsillo como la denominamos nosotros, ¿no? Es el compacto, el segmento único en la región que se dedica a estos temas, ¿eh? Dicho los anticipos, vamos ahora sí a lo que tiene que ver con la apertura formal del programa, con anticipos de lo que vamos a tener durante el programa del día de hoy, ¿no? Uno de los temas que vamos a adelantar tiene que ver con las naftas. Vienen un nuevo aumento de las naftas, se tiene que confirmar, pero parecería que mañana, a partir de las 12, aumentarían un 10 o un 11% las naftas. Están negociando ahí las petroleras con el gobierno por el tema de que termina el congelamiento de un impuesto, que es el impuesto a los combustibles líquidos, el cual, si no se prorroga, viene automáticamente el aumento, ¿no? Después te voy a contar por qué se lo congeló a ese tributo. El gobierno anterior lo había congelado, pero el vencimiento era el 31 de enero, por lo tanto, mañana, de no llegar a un acuerdo petroleras con el gobierno, seguramente vendrá un alza en lo que tiene que ver con las naftas, y ahí la situación se complica. Después te voy a comentar cómo la nafta, el combustible, es un insumo que fija valor para los demás servicios y bienes de la economía, va a hacer que muchos productos aumenten, ¿no? Esto tiene que ver con el pan, con las harinas y demás, por el tema del transporte y todo eso. Pero durante el programa te voy a contar más detalles de lo que tiene que ver con este incremento, que hoy, bueno, hubo sorpresa porque en muchas estaciones de servicios había bastante colas porque ya estaba anunciado, ¿no? Si bien se tiene que confirmar, pero todo indicaría que a partir de las 12 vendría un nuevo aumento de las naftas. Después te voy a contar el porcentaje exactamente del que sube y cómo quedaría el valor de las naftas en la Argentina. El otro tema tiene que ver con una problemática que tiene la Argentina, que excede lo que tiene que ver con lo económico, sino que ya es un tema social, que es el tema de la vivienda. Argentina tiene un déficit habitacional, uno de los más importantes del mundo, donde casi el 80% no tiene propiedades, ¿no? Debido a la brecha que existe hoy por hoy entre sueldos promedios y el valor de una propiedad en la Argentina, teniendo en cuenta que no existe el crédito hipotecario, como en algún momento existió, entonces uno podía comprar una propiedad en 10, 20 o 30 años. Hoy, debido a la situación económica del país, es imposible proyectar al año que viene. Imagínense proyectar a 30 años, ¿no? Entonces, por lo tanto, este problema, como te dije anteriormente, ya no es un tema económico, sino que es un tema social bastante importante. Y el tema económico, en lo que tiene que ver con alquileres, es que aumentó la oferta. ¿Pero por qué aumentó la oferta? Después te voy a contar durante el programa. Ahora te anticipo que es más que nada porque el DNU firmó el gobierno, donde tiene 30 puntos específicos, habla de la desregulación de los alquileres, o mejor dicho, deja sin efecto la ley de alquileres. Esto es que los propietarios pueden negociar con los inquilinos el precio más conveniente. Es por eso que muchos comenzaron a poder alquilar su departamento, porque pueden negociar directamente. Pero después te voy a dar durante el programa, como te dije anteriormente, más detalles sobre este tema. El otro tema tiene que ver con Wallap, y Wallap Hoy fue noticia porque va a ser la primer fintech, que es como se denomina a las financieras estas tech, que no tienen, digamos, de alguna manera un espacio físico como sí tienen las entidades financieras tradicionales. Y esto debido también al DNU, por eso el DNU afecta a varios sectores sociales, económicos y políticos de la Argentina. Y en lo que tiene que ver con lo económico y las tarjetas, al desregularse el sistema de tarjetas en la Argentina, las fintech tienen la posibilidad de abrir cuentas sueldos, ¿eh? Así que yo te voy a contar cómo serán esas cuotas sueldos y qué beneficios va a dar esta fintech para que muchos trabajadores y también muchos monotributistas puedan optar por cobrar su sueldo en estas billeteras virtuales. Es la primera billetera virtual. Mercado Pago lo venía negociando, no pudo cerrar
con las tarjetas de crédito, porque lo que te quiero contar también después durante el programa es que vas a tener, si elegís cobrar a través de una fintech, una tarjeta gratis Mastercard. Entonces Mercado Pago no pudo negociar con ninguna entidad que emite tarjetas, igual a Wallah sí lo pudo hacer, por lo tanto después te voy a dar detalles de cómo será la primer fintech que va a ofrecer cuentas sueldos. Ahora sí, vamos a los temas que te mencioné anteriormente, en los anticipos, y vamos a meternos de lleno en lo que tiene que ver con el desarrollo del programa. Uno de los temas tiene que ver con las naftas. Las naftas, el 31 hoy, finaliza lo que tiene que ver con el congelamiento que hizo el gobierno a través de Sergio Massa, donde congeló el impuesto a los combustibles líquidos. Por lo tanto, esto hizo a que los aumentos de las naftas tengan que ver más que nada con la proyección de inflación y no con lo que tiene que ver con este tipo de tributo. Ahora, bueno, vence hoy. Por lo tanto, mañana había una negociación de por medio. Hay muchos medios que sostienen, ¿no?, que mañana directamente va a haber un aumento. Pero hasta esta tarde que estuve chequeando, había negociaciones entre el gobierno y las petroleras para ver si elevaban o no el valor de la nafta, teniendo en cuenta que días atrás aumentaron las naftas nuevamente, ¿no? Para que tengan una idea, las naftas ya llevan un incremento del 155%, ¿no? Este incremento, de concretarse mañana, sería entre el 10 y el 11%, obviamente que va a encarecer el combustible, y esto va a encarecer todo lo que tiene que ver con servicios y bienes que se transportan a partir del transporte automotor, ¿no? Como te dije anteriormente, el 80% de los productos, bienes y servicios en la Argentina se transporta a través de camiones, a través de... Entonces, por lo tanto, el combustible es un insumo esencial que, si aumenta, va a aumentar el costo de distribución en lo que tiene que ver con la logística. Por eso lo que se planteaba del gobierno, ver si lo aceptaban o no, en lo que tiene que ver, si lo descongelan y comienza a regir normalmente el impuesto a los impuestos líquidos en las naftas, o si lo congelan nuevamente. Eso todavía no lo podemos saber, pero sí muchos medios, como te dije anteriormente, ya habían dicho que a partir de las 0 horas vendría un aumento de entre el 10 y el 11% de las naftas. Por eso el tema de color que yo te planteaba, ¿no?, tiene que ver con las colas que hoy había en distintas estaciones de servicios para cargar el tanque y no hacerlo después del primero, que va a haber un incremento bastante importante. También a esto se suma, que es un costo adicional, la tasa vial que cobran los municipios. Esto también es un costo agregado en lo que tiene que ver con las naftas. Y también lo que se suma es que en total, cuando uno hace la composición técnica de cuánto es el costo tributario de un litro de naftas, el 28% son impuestos, ¿no? Entonces son impuestos, digamos que las naftas tienen un impuesto bastante importante, y más allá del costo inflacionario que lleva el proceso de producción y desarrollo de los combustibles, el impuesto también hace que las naftas estén por arriba, con este 10% seguramente se estará por arriba de los 800 pesos. Ahora sí, pasamos al otro tema que te mencioné en los anticipos, que tiene que ver con los alquileres, y ya es un tema social, ¿no? Cuando uno ve los números, cómo se compone la radiografía habitacional en la Argentina, se da cuenta que ya no es un tema económico, como te dije anteriormente, sino que es un tema totalmente social, que tiene ribetes económicos, obviamente. El tema es que en la Argentina el 80% tiene problemas habitacionales. Lo que se estuvo viendo en el último tramo, en los últimos 2 años, que muchos dejaron de alquilar por el precio y demás, y muchos propietarios también dejaron de dar su vivienda en alquiler porque la ley esta de alquileres, entre comillas, los perjudicaba. Por lo tanto, ahora, a partir de la desregulación a través de este DNU del gobierno, lo que hacen los propietarios es tener más posibilidades de negociar directamente con el inquilino. Esto hace de que le da mucho mayor libertad al propietario para negociar. Entonces se vieron dos comportamientos muy claros. Primero fue que creció la oferta de alquileres un 60%, ¿no?, por esta posibilidad que tienen los dueños de manejar directamente con el inquilino. Y lo que también se vio es que al desregular y a no estar en vigencia a través del DNU lo que tiene que ver con la ley de alquileres, se fueron por las nubes, ¿no? O sea, hoy un alquiler subió entre el 130 y 230%. Para que tengas una idea,
estamos hablando en lugares residenciales de Cava, en lugares céntricos de la provincia de Buenos Aires, se necesitan casi tres sueldos mínimos, entre dos y tres sueldos mínimos, de acuerdo, ¿no?, a los metros cuadrados que tenga la propiedad donde uno va a alquilar, entre dos o tres sueldos mínimos. Así que realmente es bastante importante el tema del pago del alquiler. Pero el detalle, pero la noticia es que finalmente hay bastante oferta, pero sí hay un dato importante que tiene que ver con los precios que se fueron por las nubes. Ahora sí, vamos al último tema que tiene que ver con las billeteras virtuales. Nosotros siempre hablamos en este programa, en este compacto de noticias de economía de todos los días, de las billeteras virtuales, porque es lo nuevo que se viene en, digamos, todo lo que tiene que ver con tecnología, es lo último. La fintech cada vez se acerca mucho más a la gente común. De hecho, por ejemplo, Mercado Pago, todo el market share, digamos, o sea, todo el mercado que tienen son gente de bajos recursos, digamos, el 80% son personas de clase media para abajo, digamos, que se acercaron, cosas que no pudieron hacer los bancos. Y esa es una discusión que se dan puertas cerradas adentro de las entidades financieras tradicionales, que no pudieron captar a la nueva generación y se quedaron con la vieja generación y no con esta nueva que comienza a operar con estos sistemas de fintech, ¿no? Ya sea que puedes sacar crédito, puedes dejar tu dinero y te dan un rédito económico. Y ahora la sorpresa y lo que hace patear el tablero de las fintech, que las pone en la palestra, tiene que ver con Ualá, que finalmente a través de varias negociaciones va a lanzar en estos días, ya oficialmente, ya está, pero oficialmente va a lanzar lo que tiene que ver con la cuota sueldo. Es decir, cualquier trabajador, también a través del DNU que se desreguló, ¿no?, cualquier trabajador o cualquier monotributista puede optar por la fintech de Ualá para que le depositen el sueldo en esa cuenta, ¿no? Así como muchas empresas deciden, bueno, determinado banco para que le pague el sueldo a los empleados, en este caso específico, se pueden, los empleados, si quieren, pueden optar por esta fintech. Da infinidad de recursos, por ejemplo, una Mastercard gratis, que es de utilidad, y da descuentos, bastante descuento, cosa que no tienen los sistemas financieros tradicionales, para comer, por ejemplo, en estas cadenas rápidas, para supermercados, para hipermercados. Así que es un lanzamiento de lo que tiene que ver muy agresivo comercialmente, como para captar a la mayor cantidad de personas posible que decidan cobrar sus sueldos en esta fintech, que es la segunda en el mercado. La primera es, como dije anteriormente, Mercado Pago, y la segunda es Ualá, que también da préstamos y también te da interés si dejas la plata en su billetera virtual. Así que vamos a ver cómo funciona, pero el lanzamiento se va a hacer la próxima semana a nivel oficial, ¿eh? Ahora sí, como todos los días, vamos a lo que tiene que ver con los dólares. Siempre te recuerdo que en la Argentina existen 16 tipos de cambio. Nosotros citamos los más importantes, los que más se utilizan, pero hoy la plaza sigue estando tranquila, ¿no?, porque está la expectativa, ustedes saben, que se está negociando en el Congreso lo que tiene que ver con la ley ómnibus. Saben que, por ejemplo, el paquete fiscal finalmente lo sacaron de lo que tiene que ver con este gran proyecto de ley. Por lo tanto, está toda la expectativa. No hubo grandes negocios, no hubo grandes subas ni bajas importantes. Por lo tanto, el dólar, si bien subió, se sigue manteniendo muy tranquilo porque, insisto, están a la expectativa de que se vote o no la ley ómnibus que se está discutiendo hoy en el Congreso, a esta hora en el Congreso, ¿eh? Vamos al dólar oficial, que subió 50 centavos, cerró en 845,50. El blue bajó, se encuentra en 1.295 pesos. El MEC, 1.174 pesos. El Finwheel, 1.278,55 pesos. El contado con liquidación, 1.234,73 pesos. El cripto, 1.287,55 pesos. Y el tarjeta y el ahorro, que siempre tienen el mismo valor. Uno es para pagar los streaming que uno tiene en su propiedad y lo otro es para comprar el cupo de $200. Cerró en 1.352,80 centavos, ¿eh? Llegamos al final de lo que es este compacto de noticias económicas que tienen que ver con la economía real, con la economía bolsillo, con la economía de todos los días, ¿eh? Mi nombre es Gustavo Giacomo, salimos de lunes a viernes de las 19 a 19:30 horas por la señal del canal provincial de Telered. Nos reencontramos mañana, gracias por estar del otro lado, ¿eh?
El preservativo sigue siendo una de las mejores maneras que tenemos de prevenir el VIH y otras infecciones de transmisión sexual. Usalo. El test de VIH es para él, para ella, para ella, para mí y también para vos. Si el resultado es positivo, vas a poder empezar el tratamiento cuanto antes y vivir como si no tuvieras el virus. Una persona con VIH en tratamiento que mantiene el virus indetectable de manera sostenida no tiene posibilidad de transmitirlo. Me cuido, nos cuidamos. El test es gratuito, voluntario y confidencial. Indetectable, igual, intransmisible. Everybody's looking for a come up, and they wanna know what you're about. Me in the middle with the one I love, and we're just trying to figure everything out. We don't fit in well, 'cause we are just ourselves. I could use some help getting out of this conversation. Yeah, you look stunning, dear, so don't ask that question here. Registrándote con tu número de cliente en la sucursal virtual de Telered, podrás administrar tu cuenta, adquirir nuevos servicios y pagar tu factura con diferentes medios de pago. ¿Qué tal, linda gente del noroeste del Gran Buenos Aires? Estamos aquí el último día del mes de enero. Estamos, como siempre, cotidianamente, todos los días, desde ya de lunes a viernes, con todo el resumen de noticias de las últimas horas de más de 30 distritos de la provincia de Buenos Aires. Estamos también en vivo por fibra óptica a todos nuestros abonados de Telered, el canal de la familia, con canal provincial. Pero además también usted nos puede ver desde cualquier lugar del mundo. Estamos hablando, usted sube a YouTube, ahí marca canal provincial, noticias de la región, y estaremos, como siempre, tratando de informarlos de la mejor manera. Ahora sí, señor director, ¿qué le parece si vamos a los títulos? La ciudad es un horno, con temperaturas superiores a los 35 grados. No se pudo respirar, la gente busca la sombra de los árboles en las plazas. ¿Aumentan los combustibles? Ante los rumores, la gente se agolpa en las estaciones de servicio. El primero de febrero pasará la barrera de los 1.000 pesos el litro de nafta super. Campo de Mayo, nuevo comandante de la guarnición Buenos Aires. Asunción del coronel mayor Gustavo Fabián García.
Muy bien, como siempre decimos y aclaramos, nosotros somos el nexo entre las inquietudes de los vecinos y quienes deben darles una respuesta. Por eso es muy importante que usted se comunique con nosotros al 11-7007-7777, nos envíe su audio o bien su video. Usted puede comunicarse en cualquier momento del día. Si obtiene una respuesta es porque estamos en pleno horario laboral. En este caso, la atención de nuestra productora general, que es Verónica Victorica, o bien también Romina Mori. Siempre presente algunos de los integrantes de este reducido equipo que conformamos la producción de noticias de la región. Hablando de la región y hablando del clima, el calor es insoportable. La gente busca de cualquier manera tratar de que aplaque un poquito eso. ¿De qué manera, por ejemplo, pileta? ¿De qué manera también tratando de pasear por los espacios, exactamente, los espacios verdes? Eso quise decir, buscando la sombra de algunos árboles. Por eso, ¿qué le parece si le mostramos este monitoreo que hicimos con Noticias de la Región? Hace calor, hace calor. Yo estaba esperando que cantes mi canción y que abras esta botella y brindemos por ella y hagamos el amor en el balcón. Mi corazón es un músculo sano, pero necesita acción. Dame paz y dame guerra y un dulce color. Bien, nos encontramos ante una ola de calor, más de 35 grados azotan la ciudad. Buen día, señora, ¿cómo hace para soportar este calor, la ola de calor que nos está azotando? Y bueno, otro no queda, hay que andar caminando. ¿Caminando, buscando la sombrita? Sí, la verdad que sí. Tomando mucho líquido, me imagino. Sí, sí, sí. ¿Lo más pequeño? Es mi nieto. ¿Cómo se llama? Él se llama Ángel Bautista y ella, mi nieta también. Bueno, protector solar también muy importante, para grandes y para chicos. Sí, sí, la verdad que sí. Bueno, y no te veo con lentes de sol, digo, tenés lentes de sol, te protegés, los tenés ahí, pero hay que usarlos, ahora porque estás en la sombra, ¿no? Sí, sí, tenga. Bueno, ¿cómo haces? ¿Una receta para pasar este calor o te gusta el calor? Más o menos, pero hace mucho calor. Es agobiante, 35 grados es mucho, ¿no? Sí, bastante. ¿Mucho líquido? Sí, mucho, chao. Muchas gracias. Nada. Seguimos caminando por aquí. Muy buenos días, ¿cómo le va? Bueno, estamos hablando con la gente por la ola de calor. ¿Cómo hacen ustedes para protegerse? Más de 35 grados, ¿eh? Así es. Así. ¿Toman mucho líquido? Agua. Hay que tomar mucha agua. Mucho. ¿Agua con limón? Sí, agua con limón. Agua con limón, todo cosa que sea fresco y está en la sombra. Bueno, ahora estamos en la sombra, pero en el sol la gorrita se pone, ¿no? Sí. Mucha calor. Es importante, ¿no? Bueno, a ver, dígame, a pañuelito también, si no hay gorra, un buen pañuelito para el calor. Sí, entonces si no... Para protegerse. Total. ¿Toma mucha agua? Sí. ¿Mate o tereré? No, mate. Mate y agua fresquita. Agua también. Bueno, y a la noche, ¿la deja dormir el calor? ¿La deja dormir el calor? La ventana abierta, ventilador, ¿cómo hace? Ventilador. Bueno, los vemos así apurados, con lente para sol, porque más de 35 grados, ¿eh? Ola de calor. Terrible, terrible calor. ¿Cómo haces? ¿Te hidratás mucho? Agüita. Agua. Agüita, agüita. Caminar por la sol. Algo fresco, sí, algo fresco, algo fresco. Bueno, ¿vos cómo haces? No, sí, lo mismo, ropa fresca y agua. ¿Y sombrero? Digo, nada, algo en la cabeza para protegerse del sol. No, no. ¿Protector solar? Sí, obvio, sí. Eso sí. Ahora. ¿Pues a la pila un ratito? Ojalá, sí, pero bueno, sí, si tuviese, sí. Y seguimos en una jornada calurosa, donde 35 grados de calor. A la sombra está bien. Buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo andan? Las vemos que están acá guareciéndose del sol. Más de 35 grados de calor, ¿cómo hacen para soportar este clima? Mira, con esto. Bueno, ¿y en la sombra? Y en la sombra, obvio. Lentes para sol, obviamente. Olvídate, ahora se nubló un poco, pero bueno. ¿Cómo viene lo tuyo? ¿Qué haces para refrescarte? A ver. Ahora esto, y ahora entro a laburar. Ajá. Y siempre, bueno, buscando la sombrita cuando vas caminando. ¿Y a la noche cómo es el tema? ¿Te deja dormir el calor? Sí, con ventilador, bañadita y a dormir. Cuesta, los mosquitos lo que joden, pero bueno. Ah,
calor, más de 35 grados, ¿cómo hace para soportar tanto? Yo no lo siento. ¿No lo siente? No, no, para mí me da lo mismo. Pero se está hidratando, me imagino. No, no, yo soy pescador y ¿sabes lo que he estado en la isla 3 sin nada? Ahí ya estoy curtido. ¿Está curado de espanto? Sí, gracias a Dios. Sí, no me hace nada el sol. Bueno, ¿y un gorrito aunque sea? ¿Algo para la cabeza? No, porque tengo que hacer un trámite y no permiten gorro, así que... Para hidratarse, sí, eso sí, ¿no? Sí, no, no, sí, sí. ¿Agüita? Agua, sí, 100%. Hay que tomar mucha agua, eso sí, mucha agua. Muchas gracias, que tenga buen día. ¿Eh? Igualmente. Gracias. Bueno, así hablamos con la gente que nos da las distintas opiniones de cómo sobrepasar estas jornadas de intenso calor con más de 35 grados. Bueno, decían en un tiempo que cuando el rumor existe es porque algo hay. Entonces, en este caso, los combustibles. Se habla de un nuevo aumento de combustibles. La gente agolpa a las estaciones de servicios buscando combustible debido a que a partir de febrero parece ser que va a aumentar. Hoy es el último día del año. Nosotros pudimos hacer un monitoreo ya que el combustible, la nafta especialmente, se va a más de 1.000 pesos, casi un 25% de aumento. Atención porque vence el congelamiento del impuesto a los combustibles y podría haber entonces una nueva suba. Esta decisión será adoptada por el Ministerio de Economía. El gobierno, bueno, decide buscar aumentar la recaudación. Esto afectará de forma directa en la inflación y en los salarios. Pero tengamos en cuenta que en febrero vence el congelamiento del impuesto al combustible, vigente, recordemos, desde mediados de 2021. En un contexto en el que el gobierno busca reducir abruptamente el déficit fiscal, el cálculo para establecer cuánto será el aumento entonces del litro de nafta y de gasoil dependerá del análisis del impacto de la inflación y del interés de la recaudación. Lo que sí, si se actualiza el impuesto nacional a los combustibles, los precios podrían subir un 25%. Por lo menos así lo advirtió en su cuenta de Twitter el presidente del Instituto Argentino de Análisis Fiscal, Nadine Argañaz. Justamente de esta manera el valor del litro del combustible podría superar la barrera de los 1.000 pesos en las estaciones de servicio. Ante estos rumores, mucha gente se ha lanzado ya a cargar combustible en sus vehículos. Tengamos en cuenta que al momento de realizar este informe, la nafta super está 775 pesos, la nafta Premium Infinia 949 pesos, la Diesel 500 en este caso 819 pesos y la Infinia Diesel 999 pesos. Entonces, ante los rumores, la gente se acerca a las estaciones de servicio para poder cargar combustible. Recordemos que si se lleva adelante todo esto que venimos hablando, el aumento sería alrededor de un 25%. Y entonces el litro de nafta en las estaciones de servicios pasaría los 1.000 pesos. Tengamos en cuenta que este sería otro duro golpe al bolsillo. Muy bien, ahora tenemos que pasar al ámbito castrense. Hoy se produjo un acto importante, interesante, en Campo de Mayo. Más precisamente tiene que ver con el nuevo jefe de la guarnición Buenos Aires. Estamos hablando del coronel mayor Gustavo Fabián García, quien asumió como nuevo jefe o comandante de la guarnición Buenos Aires de Campo de Mayo. Nómbrese en el comando de la guarnición militar de Buenos Aires como comandante al coronel mayor de infantería Gustavo Fabián García. Firmado, general de brigada Carlos Alberto Presti, jefe del Estado Mayor General del Ejército. Estamos con el nuevo jefe de la guarnición Buenos Aires. Realmente cuando escuchábamos la foja de servicio suyo, realmente lo tenemos que felicitar. Bueno, muchísimas gracias.
Bueno, son ya prácticamente 40 años de servicio como oficial del ejército, a lo cual se suman unos años que estuve como cadete del Liceo Militar General San Martín, así que prácticamente desde mi niñez, inicio de la adolescencia, que he visto el uniforme del ejército argentino. Y bueno, esto es producto del ejército, que me ha dado todas estas oportunidades, las he aprovechado y realmente, bueno, agradecido toda una vida del servicio de la institución y que el nuevo jefe de Estado Mayor me haya designado para asumir estas nuevas responsabilidades. Es toda una vida que uno le dedica a esto, gente con la cual uno ha transitado, ¿no?, distintos diversos, en distintos ámbitos, en distintos rincones del país, en distintos rincones del mundo también, ¿no? Entonces, bueno, realmente es una devolución que uno tiene con aquello que tuvo la suerte de compartir gran parte de su carrera militar, con lo cual me pone plenamente feliz, ¿no? De lo que ven ustedes, que uno también lo ve, ¿no?, que haya tanta gente que se ha acercado a saludar en una jornada tan calurosa como la de hoy. Como para cerrar, ¿qué es lo que va a encontrar la guarnición Buenos Aires con su gestión? Bueno, tenemos responsabilidades diversas, entre ellas está todo lo que es la seguridad, el mantenimiento de Campo de Mayo, que es una responsabilidad importantísima, especialmente en lo que es relación a nuestros partidos vecinos, con los cuales tenemos que convivir y tenemos que trazar líneas de acción para facilitarnos la tarea de unos y otros. Y después la responsabilidad enorme que tenemos con respecto a las unidades históricas de Buenos Aires. Ustedes saben que el ejército argentino tiene 3 unidades históricas: el Regimiento de Infantería 1 Patricio, el Regimiento de Granaderos a Caballo y el Regimiento de Artillería 1 General de Iriarte. Unos custodios del Presidente de la Nación, otros custodios del Ministro de Defensa, otros custodios del Jefe de Estado Mayor General del Ejército. Así que bueno, realmente es la proyección del ejército en el ámbito de lo que es el AMBA, ¿no? Así que la responsabilidad que tenemos es enorme, la asumimos con alegría, nos sentimos capacitados, agradecidos a la institución, agradecidos al Jefe de Estado Mayor por esta nueva oportunidad para ejercer el comando. Y bueno, vamos a seguir entregándonos sin limitaciones al régimen del servicio, como decimos los militares, en pos del beneficio de nuestra organización, principalmente del ejército argentino y de toda nuestra patria. Mayor General, le agradecemos por su gentileza y nosotros, Canal Provincial, Telered, el canal de la familia, queda a su disposición para cualquier difusión que usted crea necesaria. Bueno, les agradezco muchísimo a ustedes, a la audiencia, a mis saludos particulares y esperemos que nos podamos ver pronto y seguir trabajando en conjunto. Muy bien, de esta manera entonces charlábamos con quien es el nuevo jefe de la guarnición Buenos Aires. Estoy hablando del coronel mayor García. Vamos a ir ahora a noticias en formato breve y en placas. Chivilcoy. Choque triple en ruta 5. El grave incidente vial tuvo lugar en el kilómetro 130 de la Ruta Nacional número 5, cuando 3 vehículos chocaron violentamente. El triple choque tuvo lugar cerca de las 7:30 de la mañana de hoy en el kilómetro 130, donde intervino Jorge Lasala, especialista en siniestros de la localidad de Suipacha, indicando que el conductor del Chevrolet Cruz protagonizó el accidente y circulaba desde Capital Federal en sentido a Chivilcoy. Bueno, continuamos entonces con las noticias relacionadas con la asunción del nuevo comandante de la guarnición Buenos Aires de Campo de Mayo. Y claro, en la misma participó de una manera especial el intendente, el jefe comunal del distrito de San Miguel, Jaime Méndez. También estuvimos no solamente con él charlando, sino además también con el general Carugno, quien fue el que prácticamente aceptó y lo presentó al nuevo jefe de la guarnición Buenos Aires. Estamos con el señor intendente del distrito de San Miguel. Bueno, intendente, usted está acostumbrado a estos actos del ejército que lo invitan siempre, pero
cada acto tiene una nueva emoción, ¿no? Sí, por supuesto. Campo de Mayo es San Miguel, hay una vida en común y siempre estamos mutuamente a disposición y, por supuesto, en estos actos no podemos faltar. Qué linda camaradería que se ha armado, ¿no? Desde su gestión y antes, inclusive, con el Ejército Argentino y la comunidad de San Miguel. Es que, sin duda, tenemos mucho en común. Están muy vinculadas las vidas de tanto la institución en Campo de Mayo como del municipio de San Miguel, de los vecinos. Es muy estrecho el vínculo que hay permanente, así que eso ya genera una relación que, bueno, que nosotros vamos cultivando. General, felicitaciones por el acto. Gracias, muy amable. Bueno, estamos haciendo los relevos naturales, producto de los cambios de conducción en la fuerza. Esta mañana fue el relevo del director de aviación de ejército y hoy el de comandante de la guarnición militar. Usted ya por su cargo debe estar acostumbrado a todo esto, pero cada acto es una nueva emoción, ¿no? Seguramente, es muy emocionante porque un nombramiento impacta mucho en el corazón de ese oficial superior que he nombrado, hacia nuestra vocación. Es un reconocimiento muy importante que hace el jefe de Estado Mayor al designar a ese oficial a cargo, a los cuales le asigna una misión, recursos humanos, materiales. Es muy importante para nosotros cubrir cualquier cargo de la fuerza. Ustedes que usted englobó un poquito en su presentación al nuevo jefe de aquí de la guarnición Buenos Aires, el sacrificio que hace el ejército argentino, ¿no? En todos sus estamentos, viajar 4 años en un lugar, 5 años en otro. Sí, bueno, eso forma parte del plan de carrera de nuestro ejército. Es similar también a otros países. Hay destinos desfavorables que hay que rotar al personal y cubrir esos destinos favorables. A veces por el mismo plan de carrera tenemos que realizar cursos, capacitaciones y eso motiva rotaciones que son naturales y que aquel que tiene estado militar y entra a la fuerza sabe cuáles son las condiciones. Pero todo eso apunta en definitiva a un crecimiento y a un desarrollo profesional porque permite ocupar distintos cargos, distintas posiciones y eso indudablemente hace el crecimiento. Disculpe, ¿no? La mejor forma de cerrar la nota, hablarle a los jóvenes que se acerquen al ejército argentino, ¿qué es lo que van a encontrar? El ejército argentino es un proyecto de vida, no es solamente una carrera, es un proyecto de vida donde uno puede crecer, como dije anteriormente, desarrollarse profesionalmente y que no lo involucra a él, también lo involucra a su familia. Y bueno, hay que resaltar el trabajo de la gente, del equipo de trabajo nuestro, valga la redundancia, y estas imágenes realmente muy buenas a cargo de nuestro querido colega y amigo, y hoy desde ya de la Dirección de Noticias de la Región, estoy hablando de Gabriel Ezequiel García Gómez. Muy bien. Ahora vamos a ir a una pausa, no sin antes recordarles que tras la misma está el primer segmento de asesoramiento a la tercera edad, más precisamente a todos los que se están por jubilar, a los que ya están jubilados y a los que les superó la edad y todavía no están jubilados, a cargo de la doctora Gabriela Barrientos y las preguntas de nuestros televidentes a cargo de nuestra colega Romina Mori. Ahora sí, la pausa, señor director. Abrió sus puertas Ferretería Manuel. En su nueva dirección de Rodríguez Peña 1221 entre Presidente Perón y Sarmiento, en el centro de San Miguel, donde encontrarás todo lo que buscas para tu casa. Sanitarios, electricidad, iluminación, herramientas, pinturas y cerraduras. Ferretería Manuel, el surtido más completo al alcance de tu mano. Llama Nil.
una empresa familiar con más de 40 años de experiencia en la comercialización de productos de la línea Coca-Cola, con gran arraigo territorial, y desde nuestro centro logístico principal en Cuartel Quinto, brindamos un servicio de excelencia a 2.500 clientes en 5 municipios. Escanea el código QR para más asesoramiento. Llama NIL, la evolución está en nuestro ADN. Fábrica de aberturas Mateo, 30 años en el rubro, brindando asesoramiento en aberturas con la mejor calidad en rejas, interior de placard, cerramientos, persianas, puertas plegadizas y puertas inyectadas de calidad. Alta prestación en ventanas y colocación en obra. Encontranos en Hipólito Yrigoyen, esquina Mateo Bots, o comunícate al 11 26 92 12 14. Fábrica de aberturas Mateo. Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living, con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acércate a Todo Muebles, donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. Todo Muebles, Avenida Presidente Perón, 4268, esquina Castro Barros, José Cepaz. Nuestros muebles en tu casa. Baterías Liva, 35 años a su servicio. Nos dedicamos a la venta de baterías de todo tipo, garantizadas y con control de calidad. Baterías Liva, reforzadas para máquinas viales, camiones, colectivos y automóviles. Nuestras primeras marcas son Liva, Moura y Willard. Encuéntrenos en Ruta 8, kilómetro 35-200, José C. Paz, a 200 metros del cruce. Contamos con envío a domicilio. Baterías Liva. Somos productores de seguros. Trabajamos con compañías de seguros de primera línea. Amplia trayectoria en el mercado. Su consulta no molesta. Los esperamos en Luis María Campos 52, esquina Potosí, José C. Paz. MBS Seguros, productora y asesora de seguros. Argus Diagnóstico Médico. Contamos con un área exclusiva de la mujer para mayor comodidad durante la realización de sus estudios. Incorporamos nuevos mamógrafos digitales con tomosíntesis. Central Única de Turnos 4014-8900. San Isidro, Chacabuco 222, San Miguel, Avenida Presidente Perón 1939, Olivos, Entre Ríos 1351. Argus, líder en diagnóstico por imágenes. Nueva sede en Ingeniero Maswich. Muy bien, continuamos en Noticias de la Región y claro, tenemos que recordar que este es un segmento muy esperado por los jubilados que se ha implementado desde hace un mes y medio a esta parte, que es el asesoramiento acerca de los beneficios previsionales a cargo de la doctora Gabriela Barrientos y las preguntas, como le decimos siempre, a cargo las preguntas de los televidentes de nuestra colega Romina Mori. Gracias, Marcelo. Muy buenas tardes a toda la audiencia. Y hoy vamos a hablar de otro régimen especial. Un régimen que es muy común, que es el régimen de los trabajadores de la construcción.
¿Cuáles son los requisitos para este tipo de jubilación? Gozarán de este régimen preferencial los hombres que tengan la edad según el periodo trabajado. Del 1 de mayo del 2009 al 30 de abril del 2010 requerirán 60 años. Los que hayan trabajado del 1 de mayo del 2010 al 30 de abril del 2011, 57 años. Del 1 de mayo del 2011 al 30 de abril del 2012, la edad jubilatoria será de 56. Y quienes hayan trabajado desde el 1 de mayo del 2012 en adelante, la edad requerida será de 55 años. Las mujeres, desde el 1 de mayo del 2009, que hayan trabajado, la edad jubilatoria será de 55 años también. Acuérdense que la cantidad de años de aportes requeridos son 25, con al menos 12 años de trabajo en los últimos 15 años trabajados en la construcción. ¿Qué documentación tenés que llevar al momento de solicitar la jubilación? Por supuesto que el DNI, la constancia de inscripción extendida por el GIERIC, ¿sí?, que es el Instituto de Estadística y Registro de la Industria de la Construcción, el registro de afiliado a la Unión Obrera de la Construcción y de la Obra Social de la Construcción, libreta de aportes al Fondo de Desempleo hasta el 31 de marzo del 2009, y la credencial del registro laboral extendida por el GIERIC a partir del 1 de abril del 2009. ¿Sí? Esta es la documentación que tenés que llevar si te querés jubilar y como siempre, como cualquier régimen especial, acordate que si trabajaste parte de tu vida laboral como construcción y otros aportes los tenés como trabajos comunes o como actividad común, se va a tomar en cuenta los requisitos de cada servicio, de cada actividad, para calcular tu edad jubilatoria y los aportes requeridos. ¿Sí? Este es el régimen especial del día de hoy y vamos a las primeras consultas. Romina. Hola, Gaby, ¿cómo estás? Y vamos al día de hoy con la primera del día. Dice... Hola, una consulta para la doctora Barrientos. Yo hace ocho meses comencé a pagar el monotributo social y me sale de obra social o SECAC. Fui a hacer el trámite de afiliación y me dicen que tengo que esperar un año para afiliarme. ¿Es así? No dijo el nombre, ¿no? No. Bueno, no. Mira, no tenés que esperar un año para la afiliación. Lo que requerís son 3 meses de afiliación con los pagos, 3 meses de pagos consecutivos, tenés que presentarte con la credencial de monotributo y con el ticket de pago del último mes de monotributo pago. Con eso podés presentarte y solicitar la afiliación a la obra social. Muy bien, Gaby, vamos con la segunda del día de hoy. Como decimos siempre, la doctora responde por día 4 para hacerlo más sencillo, pero todas las consultas que nos llegan en el día o durante los días, la doctora las está respondiendo por privado y en su defecto, si no llega a responderlas en privado, las responde en vivo y luego se contacta con cada uno para ver su caso particular. Sigamos con la segunda del día y es, buen día, mi nombre es Walter y tengo 51 años y 30 de aportes. ¿Me puedo jubilar ahora? Mi señora tuvo una ACV y tengo que cuidarla. No, Walter, con 51 años, por más que ya tengas la cantidad de aportes necesarios, salvo que sea algún régimen especial, pero de todas maneras con 50 años no hay ninguno para el caso de los hombres, no te podés jubilar. Lamentablemente hasta los 60, si tenés algún régimen especial puedes llegar a ser 55, si son trabajos comunes teniendo los aportes recién a los 60 años y si no tenés que esperar a los 65. En principio no podés jubilarte con 51 años.
Muy bien, y como decimos siempre, pueden mandar su duda, consulta o denuncia al 11-7007-7777 o a cualquier red social de Canal Provincial. Igual quédense que en el próximo bloque tenemos el segundo segmento de la doctora para seguir contestando más consultas de los televidentes. Marcelo, seguimos con vos para más noticias. Muy bien, muchísimas gracias, chicas. En este caso vamos a ir a un tema que es preocupante porque la gente sigue pidiendo justicia. ¿Quiénes? Los familiares de Facundo Iglesias. Realizaron una marcha para pedir el esclarecimiento de la causa y la detención del principal acusado de matar al joven. Como lo dijo el otro día el abogado patrocinante, lamentablemente ya tenía una pena de 5 años y medio aproximadamente y no fue efectivizada por un juzgado. En este caso, decíamos, la gente, en este caso la familia, estoy hablando, de Facundo Iglesias, pide justicia. Nosotros pudimos charlar con la mamá de Facundo. Bien, nos encontramos con Mariana, la mamá de Facundo, con un profundo dolor. Todavía el pedido de justicia sigue y hay una búsqueda que continúa. Sí, buenos días. Sí, hay una búsqueda. Ayer hubo una marcha bastante emotiva y bueno, estamos 40 días sin respuesta, 40 días con un prófugo, con una DDI que nos mintió porque nos pedían tiempo, que nos dijeron, nos prometieron que el miércoles se entregaba, después que el viernes, como tomando tiempo para, no sé, cambiar la carátula de muerte en tentativa de robo a riña. Y no es así porque mi hijo, si fuera una riña, peleas mano a mano, de frente, y vino, claramente se ve atacarlo por atrás. Recordemos el caso, él salía de un boliche en San Miguel. Sí, salía de un boliche en San Miguel de festejar el fin, de despedir el fin de año con amigos y bueno, fue abordado por este sujeto con otros más, pero él es el que lo golpea a él, al amigo primero de Facundo, después a él y le causa la muerte cerebral, tuvo 10 días padeciendo y fallece el 20 de diciembre. A ver, ¿hay pistas concretas, digo, hay datos, hay una investigación? Sí, mira, hubo un dato concreto, súper concreto, que era en Luján. Se pidió un allanamiento el día 12 de diciembre y el allanamiento se hizo el 18 de diciembre. En ese allanamiento estaban marcadas 3 casas y una puntual, se allanaron las de los costados y no la puntual. Entonces claramente se ve que hay una convivencia, alguien está queriendo ayudar al prófugo, no se entiende esto. Aprendieron a un familiar de la mujer de él y él dijo que no sabía que estaba prófugo, que había un problema pero no sabía cuál era, después de tantos días. ¿Se conocían con el presunto asesino? Eran del mismo barrio, se conocían pero de vista, no tenían amistad, nada. O sea, sí sabía Facundo de su mal vivir y de todo lo que hacía, con su familia lo mismo. Por último, ¿se consiguieron imágenes, cámaras de seguridad? No, las cámaras de seguridad no existen, no hay. No hubo video que guardara el DVR, porque se buscó tarde también. Hubo una denuncia el 18 de diciembre y recién se buscó el 2. Bueno, así todo, muchas irregularidades. Ahora cambiamos de fuerza a pedido insistente a la fiscal por la fuerza de José Cepaz, DDI de José Cepaz, que hoy tendremos una reunión y veremos nuevas noticias, a ver qué pasa. Gracias y fuerza. Gracias, muchas gracias a ustedes. Estamos en Noticias de la Región y esperemos que de una vez por todas se pueda hacer justicia ante este caso que nos duele a todos. Vamos a ir ahora a noticias en formato breve y en placas. Campana, robo en el cuartel de bomberos. Dos sujetos fueron detenidos tras ingresar al cuartel de calle Colón y sustraer las pertenencias de un voluntario. Personal del comando patrulla concretó la detención. Los sujetos de 21 y 25 años ingresaron sin ser advertidos y robaron las pertenencias de un bombero, el cual logró darse cuenta rápidamente. Tras dar aviso al comando patrulla, un móvil logró interceptarlos a pocas cuadras del lugar y detenerlos. Sin embargo, los malhechores ya se habían despojado de lo robado, por lo que no se pudieron recuperar las pertenencias. Los delincuentes
fueron imputados por el delito de hurto agravado. Muy bien, y desde que uno tiene uso de razón, recuerda lo que es tener que ir a un banco, ¿no? Y más a los jubilados, tener que cobrar su jubilación, mucha gente que tiene que hacer trámite, todos se mezclan. Y específicamente me quiero referir a las filas, largas filas, y más cuando en invierno hace mucho frío, cuando llueve. Y ahora en verano con los intensos azotes de calor. Realmente la gente tiene que pasar momentos que la verdad no se lo deseo a nadie. Nosotros estuvimos en un banco, en el Banco Provincia del distrito de San Miguel. Allí realizamos este informe. Bien, nos encontramos en pleno centro de San Miguel en una jornada calurosa, más de 35 grados y aquí hay una larga cola en las puertas del Banco Provincia. Buen día, señora, ¿cómo le va? Muchísimo calor y haciendo una cola, ¿cómo anda? La verdad que sí, muchísimo calor. ¿Qué va a hacer? Hay que aguantar. No queda otra, tiene que sí o sí hacer los trámites hoy. Y sí. Bueno, una cola que casi dobla la esquina. Sí, pero hoy dentro de todo hay poco, ¿eh? ¿Cómo soporta el calor? ¿Cómo se puede? Con agua, con hielo. Con... ¿Salieron del banco a ofrecerle agua a la gente? No, no. Por lo menos hasta ahora no. Muchas gracias. Que tenga buen día. Mi botella. Viene preparada. Sí, sí. Muchas gracias. Seguimos hablando con la gente. Buen día, señora. Muchísimo calor para estar en una cola de banco, ¿verdad? Así es. Falta de criterio. Más de 35 grados de calor ahora. Sí, seguramente. Más. ¿Viene al cajero o viene a realizar un trámite? A la caja. A la caja. ¿Siempre pasa esto, digo? Y acá es insólito. Esto es acá. Señor, ¿cómo hace para soportar el calor? Tenés que soportarlo, tenés que hacer la cola porque no tenés otra forma de hacerlo, así que... ¿No salieron, digo, ninguna autoridad a ofrecerle agua, aunque sea? Por favor, ¿qué te van a ofrecer? Te van a sacar, no te van a ofrecer. Muchas gracias, que tenga buen día. No hay por qué. Bueno, estamos hablando con la gente precisamente que es la que está esperando. Más de 35 grados de calor, fíjense la larga cola que hay aquí. Gente mayor haciendo la cola aquí, estas filas, largas filas, fíjense, aquí donde algunos se guarecen a la sombra, en otros momentos ya tienen que estar sí o sí en el sol, más de 35 grados de calor. Señora, ¿cómo soporta este clima en esta cola en el banco? No queda otra, hay que hacer cola para todo y el banco muy lento Banco Provincia, muy mal. Una jornada muy calurosa hoy, buscando la sombrita aunque sea. Sí, sí, no queda otra, ¿qué vamos a hacer? No hay sillas, no sale gente a ofrecerle agua. Abajo el sol, no hay otra. Sí o sí tiene que hacer este trámite. Sí o sí. Muchas gracias, que tenga buen día. Gracias a ustedes. Bueno, así de esta manera hablábamos con la gente que está soportando altísimas temperaturas con largas filas en las puertas del Banco Provincia, pleno centro de San Miguel. Muy bien. Estamos con esta información que tiene que ver con un reclamo de vecinos en San Miguel. Estamos hablando de la esquina de Vicente López y Agüero. Allí hay una añeja palmera que está en un peligro de caerse al piso. Pero claro, la gran diferencia es que no está en medio del campo. Está justamente en Vicente López, dijimos, y Agüero, pleno barrio donde pasan muchos vehículos y corre riesgo de ocasionar una tragedia. Bien, nos encontramos precisamente en la intersección de las calles Vicente López y Agüero. Y hasta aquí llegamos porque la situación es muy preocupante. Ya hemos estado aquí por la denuncia de los vecinos acerca de esta gran, gran palmera. Una palmera que cada vez se va venciendo en su inclinación y su raíz está cada vez más expuesta. Lo que, bueno, da mucho miedo porque aquí hay un complejo de viviendas, es una calle muy transitada, hay muchas personas que pasan por la vereda y la gente, los vecinos, no saben si va a resistir una próxima tormenta como la que sucedió recientemente. Lucas es uno de los vecinos. Lucas, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Hola, un placer enorme.
¿Cómo le va? Ocupado, ¿verdad? Y la verdad que sí, la verdad que sí. Inclusive ya habíamos hecho la denuncia mucho antes. La verdad que, bueno, una de las tormentas que se había avecinado anteriormente y pensamos que se iba a caer. Y lo cierto es que, bueno, pudo soportar. Pero no sé si va a soportar nuevamente porque no sé si se fijan que ya está ahí. Así que estamos todos preocupados realmente por la situación. Ahora, esto puede presagiar una desgracia, ¿no? Digo, ¿los preocupa? Porque acá pasa mucha gente, viven ustedes, un montón de familias. Y no solamente nosotros, sino que sí, obviamente abarca a todas las personas que están acá, así que es, a ver, alarmante, obviamente. Estaría bueno que se pueda hacer algo, o que se busque algún tipo de solución para que ya... Era una tragedia. Exactamente, exactamente, porque esto llega a ser una tragedia y sabes qué, ¿no? Vemos que San Solo tiene una cinta de peligro, es todo lo que tiene. Exacto, es solamente lo que tiene, no es que tiene otra cosa como para decir que se quede estable. Aparte, fíjense que arriba hay vecinos, o sea, eso cae a los vecinos y prácticamente nosotros que estamos abajo... Pues, se viene toda la estructura en sí. No, se nos viene toda la estructura abajo, así que... Lucas, muchísimas gracias por hablar con nosotros como vecino. Por favor, un placer. Gracias. Bueno, ahí escuchábamos el testimonio de un vecino más que preocupado, una de las tantas familias que viven aquí. Fíjense cómo está esta palmera, que lo venimos vaticinando, lo venimos alertando. Ya hace varios informes que la gente nos llama y nos dice que esto puede ser una tragedia anunciada. La base cada vez está más débil, más pequeña, le faltan pedazos y esto es el verdadero peligro. Región, una cita cotidiana todos los días, usted en Canal Provincial de Telered de 19:30, 20:30. Y claro, es momento de ir a una nueva pausa y tras la misma, el segundo segmento de, bueno, asesoramiento de lo que son los sistemas previsionales a cargo de la doctora Gabriela Barrientos y las preguntas de nuestros televidentes, como siempre. A cargo de nuestra colega Romina Mori. Puertas Ferretería Manuel. En su nueva dirección de Rodríguez Peña 1221 entre Presidente Perón y Sarmiento, en el centro de San Miguel, donde encontrarás todo lo que buscas para tu casa. Sanitarios, electricidad, iluminación, herramientas, pinturas y cerraduras. Ferretería Manuel, el surtido más completo al alcance de tu mano. Helados artesanales, más de 30 años ofreciendo la mejor calidad en cremas heladas, variedad de gustos tradicionales, postres helados y promociones. Il Vesubio, helados artesanales, date el gusto y pasá por tu esquina de José C. Paz, Avenida Altuve, esquina Gelioves, frente a la Plaza de José C. Paz. A
Autolíder San Miguel. Usados y cero kilómetros. 19 años en Casona brindando servicios para nuestros clientes en la compra y venta de vehículos garantizados. Créditos a tu alcance. Traenos tu vehículo y nosotros te lo vendemos. Autolíder. Visítanos en la avenida Ricardo Balbín, 1774 San Miguel. Y búscanos en nuestras redes sociales como Autolíder San Miguel. En Facebook e Instagram. Autolíder San Miguel. Compra y venta de usados y cero kilómetros. Todo Muebles, una empresa argentina fabricando desde 1978 la mayor variedad de muebles y juegos de living, con diseños propios y medidas acorde a su necesidad. ¿Todavía no encontraste lo que estás buscando para el equipamiento de tu hogar? Acércate a Todo Muebles, donde encontrarás estilo y calidad al mejor precio. Todo Muebles, Avenida Presidente Perón, 4268, esquina Castro Barros, José C. Paz. Nuestros muebles en tu casa. Muy bien, estamos aquí en Noticias de la Región. Vamos a ir a una nota que tiene que ver con el verano para la diversión de los chicos. Hablábamos de la colonia de verano, qué tan importante es. Y específicamente recordarles que muchísima gente, año tras año, ha ido volcándose a este sistema, porque hay un crecimiento en la relación de los niños con otros. Es fundamental. En este caso, la colonia Pequeño Bosque está cerrando una temporada maravillosa. Con gran alegría los pequeños disfrutaron de actividades en la colonia de verano, especialmente con las piletas que se encuentran en el círculo de suboficiales de la Policía Federal Argentina. Nosotros pudimos charlar con el instructor, quien nos hablaba del balance de esta temporada 2024. Bien, Martín, ¿dónde nos encontramos? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Nos encontramos en el Círculo de Suboficiales con la colonia Pequeño Bosque. Contamos un poquito, un cierre de temporada, ¿no? Ya, pero muy feliz. La verdad que muy contentos por el balance que hicimos en esta temporada. Ya estamos terminando, nos quedan 12 semanitas, estamos hasta el 9 de febrero. Bueno, evidentemente el clima ayudó mucho, ¿no? A disfrutar de todo este predio. La verdad que sí, tuvimos muy pocos días de lluvia, enero fue hermoso, la verdad, muchos días lindos y seguimos con los días lindos acompañándonos. Muchas actividades también, los chicos están más que contentos. Sí, la verdad que sí, tenemos actividades recreativas, deportivas, le enseñamos a natación en la pile, juegos recreativos en el agua también, así que tenemos de todas las actividades. Muchos chicos quizás aprendieron a nadar aquí entonces. Sí, la verdad que muchos, era su primera experiencia, así que la verdad que la pasaron muy bien. Y analizamos esta temporada con la anterior, ¿hay alguna diferencia? Sí, muchos chicos, mucha cantidad de chicos, se fue de boca en boca hablando de la colonia y se sumaron muchos nuevos. ¿Crees que la situación económica, mucha gente que no se fue de vacaciones, aprovechó a venir acá entonces? Sí, aprovechó. Me han contado de que no se podían ir de vacaciones y venían acá a pasar el día y disfrutar. De todas maneras, ¿el cierre oficial cuándo es? El 9 de febrero, viernes 9 de febrero. Todavía hay tiempo, si alguno está viendo esta nota, dice yo quiero aprovechar estos días lindos. Sí, hay tiempo, tienen tiempo la semanita que viene, que es la última, de poder anotarse. Bueno, ¿cuántas piletas tienen? Tenemos tres piletas, sí, tenemos una pileta principal, un piletón para los chicos de 3 a 5 años y otra piletita más. ¿Cuál es la principal característica, ¿no?, de esta colonia y de todo el predio? Y la verdad el verde que tenemos, la sombra, las piletas, que tenemos tres piletas y una pileta climatizada para en caso de lluvia. Bueno, mucha gente por ahí viene por primera vez con los chicos, pero después vuelve, ¿no?, con toda la familia. Sí, después vuelve a pasar el día y aparte tenemos actividades todo el año, tanto fútbol como natación, entonces vienen a... Acordame, ¿dónde están ubicados? Estamos ubicados en Polvorines, Ruta 202 y José León Suárez.
Muy bien, continuamos aquí en Noticias de la Región. Tenemos que ir al distrito de José C. Paz. Allí vecinos inescrupulosos arrojan basura. Es lo que decíamos siempre. A veces los municipios hacen ingentes esfuerzos porque esto no suceda. Y no estoy hablando de un solo municipio, estoy hablando de muchos municipios. Lamentablemente la gente va y arroja basura. En este caso lo hacen en el lugar recuperado por el municipio ubicado en Rossetti y Vicente López. La municipalidad limpia todos los días y vuelven a aparecer residuos. Los frentistas no pueden disfrutar de ese espacio. Y les agrego algo más. Ahí no solamente han puesto iluminación, han asfaltado la calle que viene en diagonal, sino que además los vecinos han hecho un pequeño jardín, han plantado plantas florales y demás. Pero ¿quieren que les diga algo? Siguen arrojando basura. Este es el informe. Bien, nos encontramos en la calle Rossetti, casi esquina Vicente López, y hasta aquí llegamos porque los vecinos nuevamente nos dieron alerta de esta falta total de respeto de inescrupulosos vecinos que vienen de otro lado a tirar inmundicia, directamente así lo decimos. Más de 50 metros de basura en este lugar donde el municipio de José C. Paz logró refaccionar, acondicionar, poner canteros, plantas y reconstruir un lindo lugar para los vecinos. Fíjense la falta de respeto que tienen por los vecinos aquí, que viven en la zona o que pasan por este lugar todos los días. Fíjense, la cantidad de residuos realmente es increíble. Pero esto no es una persona que tira una bolsita, sino que vienen con algo más grande, camiones, camionetas o carros a tirar toda la basura. Basura que todos los días el municipio recoge. Sistemáticamente cuando ve basura el municipio viene y la saca, pero el problema está en que vuelven a arrojar, poco les importa tener un lugar lindo reconstruido por la municipalidad a favor de los vecinos. Hay personas que no entienden, que no están en sintonía y esto es un ecocidio. Fíjense, bolsones completos de basura, restos de, bueno, televisores, muebles, cubiertas de autos y basura domiciliaria. Los vecinos no pueden justamente vivir así. Esto atrae a los roedores, las alimañas. Y los vecinos quieren un lugar limpio, feliz, para poder pasar por aquí y sentirse orgullosos. Fíjense que hasta había canteros con los nombres de las plantitas que habían puesto. Bueno, todo esto, hoy los arbolitos plantados también están taponados de esta basura. Realmente una situación difícil para los vecinos en Rossetti y Vicente López, ya que el municipio limpia, pero hay inescrupulosos que vuelven a arrojar todo tipo de basura. Muy bien, estamos en Noticias de la Región y es momento de presentar el segundo bloque de asesoramiento previsional a cargo de la doctora Gabriela Barrientos y las preguntas de nuestros televidentes a cargo de nuestra colega Romina Mori. Sí, seguimos con más consultas. Romy. Sí, Gaby. Mandaron la tercera del día y dice, hola, buenas noches. Mi consulta es que yo soy discapacitada y mi mamá falleció en mayo de 2023. Yo me quedé sola con dos hijos menores y sin la ayuda que me daba mi mamá. Quise hacer la pensión derivada y por no ser apoderada, no me la dieron. ¿Me corresponde? Sí, claro que te corresponde. El hecho de que no fueras apoderada de tu mamá no significa que no puedas solicitar la pensión. Presentate, solicita el turno para pensión derivada, presentate con la partida de defunción, el certificado de discapacidad y solicita la pensión derivada. No tendría por qué haber impedimento por el solo hecho de no haber sido apoderada, esto no es un requisito. ¿Qué otra consulta, Romy? Hola, tengo 56 años y 33 de aporte, ¿me puedo jubilar? Con 56 y 30 años de aporte, yo no sé si sos hombre o mujer. Si fueras una mujer, sí, no habría problema en que pudieras pedir una jubilación anticipada siempre y cuando hayas cesado a junio del año pasado. Si sos un hombre, no, todavía no te vas a poder, no vas a poder pedir una anticipada, salvo que tuvieras algún régimen especial. Pero vamos a llamarte para que nos precises
algunas cuestiones y poderte asesorar con mayor exactitud. Y hoy, ¿te parece, Romy, si el señor director tiene las plaquitas? Nos pidieron las fechas de cobro de febrero, así que si las tenemos las vamos a poner en pantalla y las vamos a leer. Para este mes, las jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo van a estar cobrando la terminación de documento 0 y 1 el 23 de febrero, quienes terminan en 2 y 3 el 26 de febrero, quienes terminan en 4 y 5 el 27 de febrero, quienes terminan su DNI en 6 y 7 el 28 y los que terminan en 8 y 9 el 29 de febrero. Y en el caso de las jubilaciones, vamos a la otra plaquita, no contributivas. Los DNI terminados en 0 y 1 cobran mañana, 1 de febrero. Los que terminan en 2 y 3, el 2 de febrero. Los que terminan en 4 y 5, el 5. Los que terminan en 6 y 7, el 6 de febrero. Y los que terminan en 8 y 9, el 7 de febrero. Bueno, vamos con esas dos por el día de hoy y mañana vamos a estar dando las jubilaciones que no superen la jubilación mínima, ¿sí? Bueno, y eso es todo por hoy en el segmento de jubilaciones. Ya saben que cualquier consulta pueden alzarlo al 11-7007-7777 y nos vamos a estar comunicando con usted para evacuar su consulta. Seguimos, Marcelo, con más noticias. Muchísimas gracias, doctora. Tenemos que ir a San Miguel. Hay un cruce peligroso. Piden un semáforo en la esquina de Vicente López e Irigoyen. Además, hay una obra hidráulica inconclusa que dificulta la visión de dicho cruce. Nosotros pudimos charlar con un vecino acerca de esta problemática que no viene desde ahora. Bien, nos encontramos con un vecino. Cayetano, gracias por recibirnos. ¿Dónde nos encontramos? ¿Cómo se llaman las calles? Irigoyen, 405 San Miguel. Una esquina. Y Vicente López. Ahí está, una esquina muy peligrosa. Peligrosa, sí, muy peligrosa. Han pasado muchos accidentes acá. Bueno, los autos pasan rapidísimo. Rápido, rápido, pasan rápido, no toman distancia, hay un cruce y bueno, más o menos calculamos que pasan 80 autos por cada 5 minutos pasan en esta esquina. Esto no es un número normal porque sí, ¿te sentaste y cronometraste? Sí, senté y lo miré yo y lo vi yo y es eso. Esa es una arteria muy transitada, debería haber un semáforo. Fíjate, 5 minutos, fíjate la cantidad de autos que pasan. Es impresionante. Es impresionante también la velocidad a la que pasan y es una esquina donde las dos arterias tienen, ¿no? La velocidad es un desastre. La gente no puede. Cuando bajan en el colectivo, tienen que esperar un rato. Hasta 5 minutos, 6, para cruzar de enfrente. Bueno, evidentemente también hay un problema que se suma a todo esto, que es una estructura que dejaron de una obra. Y sí, seguramente, una obra que no está terminada, que cerraron, abrieron todo, dejaron todo así nomás, al lado ahí rompieron las cloacas, tampoco no la arreglaron. Además, dificulta la visión para quienes vienen por Vicente López. Seguro, ¿no? Sí, dificulta la visión de los autos, los cruces, y bueno. Si viene alguien con silla de rueda, ¿puede bajar? Y estaba la bajada acá, como allá. Pero acá no puede pasar. Hay unas maderas. Hay madera. Ahí está todo mal, está todo mal. Y cada vez vamos a estar peor, ¿eh? Ahora, ¿se va a lamentar un accidente en algún momento acá? ¿O han pasado ya? Sí, han pasado un montón de accidentes. ¿Necesitan un semáforo? Sí, me chocaron en el frente. Como 3-4 veces me chocaron en el frente. Las rejas, el frente, mi casa. ¿Hiciste poner alguna protección y no te dejaron? No me dejaron poner protección porque por la parada del colectivo que se podían caer algunos. Y bueno, y lo tuve que anular todo. Y ahí está, puse árboles nada más. Cayetano, repetime las calles, por favor. Irigoyen y Vicente López. Pues. Bueno, recordamos nuestra vía de comunicación, vía telefónica, nos pueden llamar al 11-7007-7777 y hacernos las consultas que ustedes crean atinentes en relación
al sistema previsional, aquellos que están por jubilarse, aquellos que ya se jubilaron y que por ahí no están cobrando pensión. También, atención con esto. Y bueno, todas las inquietudes que puedan tener, que se les pueda ocurrir. Tenemos a la doctora Gabriela Barrientos todos los días aquí con dos segmentos respondiendo todas sus preguntas. Repetimos, dejar un audio en caso de tener el contestador y también nos pueden enviar su video acerca de cualquier inquietud que tengan a nivel barrial. Todo esto es un servicio de noticias de la región, de Canal Provincial y de Telered para todo el noroeste del Gran Buenos Aires. Ahora sí, vamos a ir a una próxima nota. Estamos en la parte culminante ya de noticias de la región. Tiene que ver con la salud, el cuidado de la piel, justamente protección contra el sol. Le preguntamos a la gente en la calle sobre si usa protector solar y si sabe qué factor tienen que usar. Nosotros pudimos charlar con varios vecinos que estaban circulando en la vía pública. Nos encontramos en la Plaza San Miguel y le vamos a preguntar a la gente sobre el protector solar y si conocen los factores recomendados para cada uno. ¿Usa protector solar? No, casi no, porque no salgo. Si tuviera que ir a la playa, bueno, ya creo que es más fuerte. Pero bien, tranquila. ¿Pero tiene idea más o menos los precios cómo andan? No, los precios no, incomparable. Tengo todavía del año pasado y el mismo, no sé si pagué 2.000 y pico, era hasta 8.000 y así todo. Hasta el más económico está el más caro. ¿Qué recaudos tomás para vos y para tu hijo? El protector solar más que nada y no salir en horario de mucho calor más que nada. ¿Y tenés idea qué factor tienen que usar cada uno o usan uno en común? No, sí, la pediatra le mandó el especial para él y bueno, no, yo no me suelo poner, así que no. ¿Y temas precios cómo están? La realidad es que tenemos uno del año pasado, así que estamos con ese. Por ahora no tengo precios actualizados. Mucha agua y protector solar. ¿Y usted usa un factor recomendable para usted o uno común? No, lo que me recomendó la dermatóloga, 50. Y nada, tomar sombra, agua, nada. ¿Usa protector solar? No. Me acostumbro, digamos. ¿Usan protector solar? No, ¿para qué? Yo sí uso protector solar, repelente ahora con los mosquitos. ¿Y vos qué usas protector solar? ¿Sabés qué factor usar o usás uno común? Factor 50 creo que uso, sí. Uno es que ahora está, creo que 18.000 por ahí. Pero bueno, hay que usar por el tema del sol, bueno, cuidar la piel. Sí. ¿Usa? Sí. Uy, ¿cómo? Y encima del protector, la dermicina. Así que soy alérgica al sol, así que date una idea. Todas las cosas que hay que tomar uno para poderse proteger después de grande, hay que cuidarse. No nos queda otra. Y a la hora de comprar, ¿cómo están los precios? ni pensar, por las nubes. Por las nubes, todo es incomparable. Ni siquiera tienen los precios para poder ver. Ahora estuve dando vuelta en un supermercado y para mirar los precios. Ahora sí tienen puestos los precios a partir de esta semana, pero son inalcanzables. Inalcanzable para los jubilados. Y por último, a la hora de usar el protector, ¿el factor que usted usa es el recomendable por algún doctor o uno común? No, Dermaglow 65. Muy pocas veces, prácticamente nunca, la verdad. Solo cuando fuimos a la playa nomás. Y a la hora de usarlo, ¿el factor que usan ustedes es el recomendado por un doctor o uno en común? No, la verdad no hay ninguno recomendado. Suelo buscar, no sé, factor 50, por ejemplo. No, la verdad no tengo uno en específico. Yo uso factor 50 porque me había recomendado la dermatóloga. Pero no sé, uso esa.
Es importante que cada vez que se compra un protector solar, primero se vea a un profesional. Estoy hablando de un profesional médico, especialista en el tema, que es un dermatólogo. Y es muy importante esto, ¿no? Porque la protección a la piel para determinadas personas no afecta tanto el sol, pero para otras sí, y pueden causar daños bastante severos. Por eso es fundamental siempre consultar a un profesional médico para que usted esté tranquilo, ¿no? O tranquila. Vamos a ir a el recuerdo fundamental de algo que tiene que tener en cuenta usted. Cada vez que tiene una duda o tiene algo con respecto a cuál es el servicio que se le brinda desde Canal Provincial, desde Telered Cable, puede hacerlo ingresando a nuestra web, www.canalprovincial.com.ar. Lo puede hacer tranquilamente y ahí usted subsana todas las inquietudes que tenga de toda índole, y es una forma más de contactarnos desde cualquier lugar, no solamente del país, sino de cualquier parte del mundo. Ahora sí, vamos a ir al clima de estos días y las próximas jornadas. Para mañana jueves, como lo ve el dibujo usted, soleado con una temperatura mínima de 26 grados. La máxima está pronosticada en 38. Va a estar bastante caluroso las próximas jornadas. El viernes también algo nublado, 24 grados la mínima y 38 la máxima. Y el día sábado también algo nublado, 21 grados la mínima y 38 grados la máxima. Estos fueron datos suministrados por el Servicio Meteorológico Nacional, dependiente del Observatorio de la Ciudad de Buenos Aires. Hemos llegado al final. Por la atención dispensada, muchísimas gracias. Nos volveremos a encontrar en cualquier momento cuando la noticia así lo amerite.